¿Cuántos están contentos en esta hora? ¿Cuántos se gozaron en esta hermosa hora? Bendito sea el Señor. Para siempre, que no se le vaya el gozo que hay en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Vamos a entrar en un momento de oración, en comunión con Dios, para que sea Dios en esta hermosa noche hablando a nuestras vidas, ministrándonos de una manera especial a través de su Santo y Divino Espíritu. ¿Cuántos quieren que Dios hable a su vida en esta hermosa hora? Si usted quiere que Dios hable a su vida, vamos a orar, vamos a ponernos en comunión un momento con Dios para entrar así al mensaje de la palabra de Dios. Amado Dios y bendito Padre Celestial, que habitas en gloria, Señor, en esta preciosa hora, Dios mío, vengo delante de ti, Señor, y te doy gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por tu gran bondad para con vosotros, por la oportunidad que nos brinda de estar en este lugar, tu casa de oración, adorando, bendiciendo y exaltando tu santo y bendito nombre, Dios amado. Se te ha entregado la adoración, la alabanza, se te ha dado la honra y la gloria, Señor, la cual es tuya, la cual te pertenece, Dios amado. Pero en esta preciosa hora, Dios mío, se llegó el momento, Padre Celestial, de que tu palabra, Señor, sea anunciada, de que tu palabra sea predicada, Dios mío, entre tu pueblo, Señor. Y yo vengo en oración en esta preciosa hora para pedirte la guía y dirección de tu Espíritu Santo, para cederte las riendas de mi vida, Espíritu de Dios, para que tú vengas a ministrarnos, para que tú vengas a manifestarte, a moverte de principio a fin, a lo ancho y largo de este lugar, Dios mío, tomando el control de mi vida, de mi ser, Padre amado, y que seas tú obrando a través del Espíritu Santo. Rompe las cadenas del pecado, rompe las ataduras del diablo, destruye lo que no sirve, lo que no te agrada, lo que no es tuyo, Señor. Expúlsalo fuera por el poder de tu Espíritu Santo, el poder de tu palabra, Dios mío. En tu nombre, Señor, declaro liberación y victoria. En ese nombre que es sobre todo nombre, reprende a los demonios, reprende las fuerzas del mal, las obras de las tinieblas, Señor. En tu nombre sean canceladas, anuladas por el poder de tu palabra, oh Cristo de gloria. Reprende a los principados, los gobernadores, las potestades, las huestes de maldad que se mueven en los aires, Dios mío, y que buscan interrumpir tus planes y propósitos, que buscan detener tu palabra, Señor. Expúlsalo a los abismos a donde pertenecen, porque aquí no tienen parte ni suerte, porque tú nos has comprado a precio de sangre en el Calvario. Dios de la gloria, manifiesta tu gracia y poder sobre nosotros en esta preciosa hora de la noche. Padre eterno, te damos gracias, gracias en el nombre de Jesús por tu gran misericordia y bondad para con vosotros. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Abra sus sagradas escrituras conmigo en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Bendito sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Cuando lo haya encontrado, me indica con un amén. Apocalipsis, capítulo 21, le damos lectura del versículo 1 al versículo 5. Lo haremos alternadamente, yo leo uno y usted el que sigue, y en el 5 nos unimos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al versículo 5. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera: para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria de su Santo Espíritu, su pueblo dice: Amén. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos
como su Dios. Unidos. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La noche anterior les hablaba del momento en que aquel personaje, para los que vinieron ayer, que van a comprender más bien, aquel personaje me llevaba tomado de su mano hacia arriba a una velocidad inexplicable. Amados hermanos, y cuando íbamos viajando a la distancia, empecé a ver los astros, las estrellas, la luna, el sol, en el orden que se encuentra. Íbamos a una velocidad inmensa, y más allá de los astros hay un lugar, amados hermanos, donde es pura tinieblas, oscuridad densa, donde no puedes ver absolutamente nada en lo absoluto. Entramos en esa atmósfera de oscuridad, de tinieblas, pero el resplandor de aquel personaje que me llevaba tomado de su mano iluminaba a mi alrededor. Íbamos avanzando y yo quería preguntar, yo quería hacer preguntas. El por qué a mí me llamaba la atención algo, amados hermanos, que las estrellas que nosotros miramos son como rocas gigantescas suspendidas en el aire. Amados hermanos, y yo iba mirándolas, observándolas, pero yo miraba algo que ellas en realidad no alumbran. ¿Y por qué nosotros miramos que alumbran desde la tierra? Pero algo, amados hermanos, yo contemplaba el sol. El sol, amados hermanos, es el que hace que las estrellas brillen. Pero el sol está más arriba de las estrellas. Él no está en la misma altura que ellas. Está mucho más alto que las estrellas, como si fuera una lámpara, pero enfocado hacia las estrellas. Pero el asunto, íbamos pasando el área de los astros. Y cuando vamos pasando por el área de los astros, antes de entrar a aquel lugar de tinieblas, yo empecé a recortar. Porque tenemos conciencia, amados hermanos, y empecé a recordar una alabanza cristiana que yo oía siempre en mi tierra cuando moría un cristiano y cuando le llevaban a sepultar. Amados hermanos, yo empecé a oír en aquel momento. Yo en aquel momento empecé a recordar tantas cosas que los cristianos decían. Pero en aquel momento yo empecé a oír, amados hermanos, como millones y millones de personas a una sola voz, aleluya, como si estuviera un coro de millones de personas, empezaron a cantar este cántico que yo había escuchado en la tierra. Aquel canto que dice: más allá del sol yo tengo un hogar, hogar dulce, hogar. Aquel canto empezó a oírse, amados hermanos, con un tono tan apreciable, en una voz tan fina, amados hermanos. Nadie iba delante del otro, ni otro iba detrás del otro. Era como si todos pudieran cantar al mismo tiempo aquella alabanza. Y yo estoy escuchando aquel cántico. Yo miraba para todas partes. Yo quería saber de dónde provenían aquellas voces que cantaban aquel canto. Aquel cántico seguía, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Y decía: más allá del sol. Y yo miraba hacia el sol, miraba las estrellas, y decía yo dentro de mí: realmente este canto es una verdad, es una realidad. Este canto tiene fundamento, tiene esencia en el Dios del cielo. Porque realmente, aleluya, hay algo más allá del sol, hay algo más allá de las estrellas. La morada, bendito sea el Señor, de la iglesia está más allá del sol, más allá de las estrellas.
estrella, más allá de los astros, más allá de todo lo que el hombre puede imaginar. Hay una gran ciudad preparada para aquellos que les sean fieles a Cristo. Entramos en ese lugar de tinieblas, hermanos. En ese lugar de tinieblas se siente una sensación de miedo, de terror horripilante. Entramos en esa área. Entramos y íbamos avanzando, pero se sentía algo tan horrible en esa área, amados hermanos, y tardamos más en esas tinieblas que en el área de los astros. Íbamos avanzando hacia arriba, y yo recuerdo que yo iba recordando todas las cosas, y yo empecé a recordar tantas cosas, y yo empecé a llorar. Yo me sentía culpable, me sentía indigno, y decía: no puede ser lo que antes, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Pero algo, amados hermanos, lo que todo en aquel momento, todo mi pasado se me venía al presente, y sentía que mi pasado me avergonzaba, me lastimaba. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me sentía indigno de ir con aquel personaje. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y recuerdo que íbamos en esas tinieblas densas, cuando de pronto yo iba mirando hacia abajo, porque habíamos dejado las estrellas abajo, los astros, y yo iba mirando hacia abajo, pero se me ocurre mirar de momento a otro hacia arriba, y yo miro una luz pequeña, brillante, amados hermanos, como la de una estrella frente a nosotros, pero arriba de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo miro esa luz y yo decía: ¿qué será? Esa luz era muy pequeña, pero muy brillante. Brillaba de una manera fuera de lo común, amados hermanos. Y recuerdo que se miraba como si fuera una estrella. Y íbamos avanzando tan rápido que conforme avanzábamos, esa luz se iba siendo más grande. Esa luz iba cambiando su tamaño, iba creciendo, amados hermanos. Y cuando de pronto aquella luz ya no se miraba solamente como una lucecita, sino se miraba, amados hermanos, como una moneda muy grande, brillante a la distancia. Íbamos avanzando y yo decía, yo llevaba la curiosidad dentro de mí: ¿qué será eso? Yo quería saber, quería entender qué era esa luz. Bendito sea el nombre del Señor. Y seguimos avanzando. Yo no sé cuánto tiempo transcurrió avanzando hacia arriba, viajando en el espacio. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que sí sé decirle, que de pronto, amados hermanos, cuando yo me quiero dar cuenta, estoy mirando una gran ciudad diseñada, bendito sea el Señor para siempre, de un material nunca antes visto por mis ojos, algo que era fuera de la imaginación. Yo miro aquella gran ciudad suspensa en los aire, bendito sea el Señor para siempre, más allá de aquellas tinieblas. Salimos de aquel lugar de tinieblas y seguimos viajando. La ciudad aparentaba estar cerca, pero no estaba tan cerca como yo creía. El asunto es que seguimos viajando a la distancia. Íbamos hacia arriba, viajando, amados hermanos, y aquella ciudad se iba haciendo más grande. Gracias, hermano. Se iba siendo más grande aquella ciudad, se iba siendo más grande. Y cuando estamos frente a ella, y yo puedo mirar, hermano, que estábamos tan cerca, yo no sé cuántos metros de distancia estábamos, pero aquella ciudad alumbraba, o sea, despedía un resplandor tan potente a la distancia. Y yo decía: wow, yo iba impresionado. Y yo, pero en aquel momento que yo miro claramente que es realmente era una ciudad, amados hermanos, que no se le miraba el fin de, amados hermanos, de los extremos, no se le miraba dónde terminaba aquella ciudad, porque tenía, y por qué les digo que no se le miraba el final, aquella ciudad no era como la comúnmente como las que nosotros conocemos. Aquella ciudad estaba rodeada de un muro, amados hermanos, a un nivel, bendito sea el Señor, intermedio. Pero aquel muro tenía incrustadas piedras como el diamante. Aquellas piedras eran grandes y alumbraban literalmente. Aquellas piedras tenían diversos colores. Cada piedra era de un color diferente. El único color que yo pude conocer en aquel lugar es el color del diamante. Los demás colores nunca podría decírselo. Nunca los he visto en la tierra. Nunca los he soñado siquiera, ni imaginado. Nunca había visto cosas semejantes. Yo estoy anonadado. No tenía palabra. Yo empecé a llorar en aquel momento, porque yo recordaba
predicaba. Bendito sea el Señor, que yo decía que el cielo que los cristianos predicaban y enseñaban era una ciencia ficción, que lo que decían los cristianos era una locura. Para mí eso era absurdo antes de tener este encuentro con el Señor Jesucristo. Mas sin embargo, en aquel día todas mis palabrerías, bendito sea el Señor, se vinieron abajo. Todo lo que yo pensaba se vino abajo, y me estaba confrontando la realidad de aquel lugar, y yo me sentía indigno, yo me sentía miserable, y yo le decía: Señor, perdóname, perdóname, porque yo no entendía, yo no comprendía que realmente este lugar es más real que la tierra, es más real que la vida que hay allá abajo, es más real que lo que la gente piensa, es más real. Bendito sea el nombre del Señor, porque en sí yo quiero que usted entienda, iglesia, la vida después de la muerte es más real que la que usted está viviendo. Cuando alguien muere, yo tuve la experiencia con la muerte, cuando alguien muere, bendito sea el Señor, es como si despertara de un sueño, y tiene sentido en las Sagradas Escrituras, porque dice la Escritura que pasaremos de muerte a vida. La vida después de la muerte es la verdadera vida, porque es eternamente y para siempre. Esta vida tú la recuerdas, yo la recordaba como un sueño. Para mí la vida pasada era un sueño, y yo decía: realmente esto es más real. Es incomprensible para la mente humana. Aquel personaje me abrazaba y me decía: no te preocupes, porque yo estoy contigo. Había unas gradas enormes, había un portón, hermanos, bien tallado. Los muros de aquel lugar están bien tallados. Ya ve usted estos muros cómo se están condecorados. Algo, amados hermanos, en aquel lugar todos los muros están condecorados, pero esto no le llega ni un tantito siquiera a lo que hay en aquel lugar. Amados hermanos, y yo iba buscando, llegamos a las gradas. Yo digo gradas, escalones, como usted me entienda. Había unos escalones grandes a la entrada. Había una puerta enorme de dos hojas, grande, bonita la puerta. Nos paramos en las primeras gradas. Él me suelta, amados hermanos, hizo que me pisara en el primer escalón de aquella entrada enorme. Y cuando yo fijo mis pies allí, él me suelta. Y él entra delante de mí y me dice: entra. Él va, amados hermanos, y se para en la entrada y me dice: entra, porque es menester que entregue el mensaje para mi pueblo. Pero sabe, yo estaba asombrado, porque yo no miraba lámparas, yo no miraba luz, ni energía eléctrica, ni de ningún tipo de luz. Y yo estaba sorprendido. Yo decía: pero no es posible. Yo estoy dándome cuenta que lo que alumbraba es el mismo material del que está fabricado aquel lugar. Y yo decía: ¿acaso será madera? Aparentaba ser madera. Algunas paredes, hermano, parecían que fueran de una madera tan preciada. Y yo decía: ¿qué será eso? Y yo quería preguntarle a aquel anciano, pero yo tenía pena. Yo decía: no se vaya a enojar, bastante hace con sacarme de aquel lugar. Bendito sea el Señor. Y yo estoy entre esos dos pensamientos. Yo dije: bueno, yo no le voy a preguntar, pero yo me voy a desengañar por mí mismo. Yo voy a ver de qué están hechas esas paredes. Y usted sabe que cuando uno toca el tacto, tenemos la capacidad de distinguir entre metal, plástico o madera. Usted no puede, ¿verdad? Que cuando tú tocas algo, sientes la diferencia del material que está fabricado. Y yo lo que hice disimuladamente, yo empecé a frotar mi mano derecha en la pared. Y dije: wow. Porque para mi sorpresa no era madera, hermano. Era como si fuera un metal colado. Y yo dije: pero ¿qué es esto? Aquel personaje viene, se me acerca y me dice: ¿por qué dudas de este lugar? Y yo no contesté, yo me sentí mal. Y yo dije, yo sentí miedo, porque dije: ¿cómo conoce mi pensamiento? ¿Cómo sabe lo que yo pienso? Y yo tenía miedo a actuar, porque me di cuenta que él sabía lo que yo pensaba. Yo le pregunto a ustedes: ¿será que Dios no sabe lo que nosotros pensamos? Desde antes que tú y yo pensemos, Él ya sabe que vamos a pensar.
Porque Él nos creó. Somos su creación. ¿Sabe? Y yo entro, pero yo voy lento. Y Él me dice: camina, entra. Porque es menester que entregue el mensaje para mi pueblo. Y va adelante. Pero, y yo me paro, hermano. Camino las gradas o los escalones. Y cuando llego al último y me quedo mirando para adentro, yo miro un pasillo que no se le ve el final. No alcanza la vista a ver dónde termina aquel pasillo. Y yo me quedo sorprendido, hermano, porque del lado derecho y del lado izquierdo hay habitaciones. Es como el mega hotel de 50 o 100 o 200 estrellas. No hay comparación a nada, a poder compararse a aquel lugar, de lo hermoso que es cada detalle, hermano. En aquel lugar todo es hermoso en exageración. Las cosas más mínimas, lo de aquí, lo más hermoso de la tierra, no se le llega en lo más mínimo a lo que allá parecía. Era más feito, eso se lo garantizo, que las cosas más bonitas de la tierra ni siquiera se igualan a lo que allá es más mínimo en aquel lugar. Todo es hermoso, maravilloso, extraordinario, que te deja sin palabras. Yo empecé a caminar por aquel pasillo. Él iba caminando delante de mí, yo voy detrás de él, y yo voy mirando, curioseando, como todo cristiano curioso. Yo voy mirando para todas partes porque yo iba, hermano, no había palabras, con la boca abierta, decimos nosotros, allá en los jarochos. Porque era para mí algo nuevo, algo desconocido, algo que yo nunca había imaginado, ni soñado, ni pensado, ni escuchado. Una cosa es los que predican y otra cosa es verlo, aleluya, en vivo. Yo estaba sin palabras y yo voy caminando lentamente. Aquel personaje me da prisa y me dice: entra, camina, date prisa, porque es menester que entregue el mensaje para mi pueblo. Yo hasta del mensaje me había olvidado. Yo iba enfocado en lo que mis ojos estaban viendo. Aquel personaje va caminando, pero yo empiezo a ver unos floreros, hermanos. Allá hay flores. Y sabe, hay un misterio. Hay flores en el cielo. Y hoy no le voy a hablar de esto, porque yo voy a enfatizar en esta experiencia. Allá hay flores de distintos colores y tamaños. Nosotros creemos que las flores todo el tiempo son pequeñas. Usted se sorprendería si viera una flor más grande que un árbol de mango o que una palmera de coco. ¿Qué pensaría usted? Se quedaría con la boca abierta, decimos nosotros. Lo hay en el cielo. Hay cosas inimaginables para la mente humana. Yo iba sorprendido, iba tan impactado y emocionado que yo rebasé a aquel anciano, yo lo rebasé. Y yo empecé a caminar solo de mi propia cuenta. Y yo quería, y sabe, se me metió una idea en mi mente. Se metió una idea y digo: yo he ido a hablar tanto de los ángeles, que aquí tiene que estar lleno de ángeles. Yo quiero hablar con ellos, quiero platicar con ellos, yo quiero verlos cómo son. Quiero que me digan realmente, yo quiero ver si son como los pasan en la televisión, las películas, los pintan y todo ese asunto. Y yo digo, yo tengo que verlos, yo quiero verlos, yo quiero hablar con uno, con que hable con uno, me conformo. Y se me mete esa idea y yo voy ya encaminado, pero yo lo que voy buscando es un ángel, encontrarme. Aquí tiene que haber un ángel encerrado aquí. Y yo voy, hermano, y caminando duro, rápidamente, porque yo dejé atrás que el personaje caminaba tranquilo, sereno. Y me dice: detente y ven acá, porque es menester que entregue el mensaje para mi pueblo. Yo no lo obedecí, como muchos de nosotros cristianos, que a veces Dios nos tiene que hablar 5 y 10 veces para que le hagamos caso. Yo me fui de largo. Y él se paró, hermano, y abrió una puerta entrando, hacia, como si fuéramos entrando a la izquierda. En el pasillo a la izquierda abrió una puerta de aquellas. Y él me dice: ven acá, porque es menester que entregue el mensaje para mi pueblo. Pero yo no me detengo, yo sigo caminando. Yo sí oí, pero lo ignoré, como muchas veces hacemos. Me vuelve a hablar por segunda vez: ven acá, porque es menester que entregue el mensaje para mi pueblo. Lo vuelvo a ignorar. Sigo caminando como si nada. Yo quería seguir conociendo. Me habla por tercera vez y me dice: ven acá,
Porque menester que entregue el mensaje para mi pueblo. Pero ya la tercera vez me habló con autoridad. Y entendí, dije, si es así, pues sí. Me di la vuelta y regresé hasta donde estaba él. Y yo esperando que él entrara, tenía la puerta abierta y me dice, entra, porque es menester que entregue el mensaje para mi pueblo. Yo digo, Señor, no hay ningún problema, entra tú primero. Él me dice, te dije que entres. Señor, no hay ningún problema, entra tú primero. Te dije que entres. Bueno, y entré, hermano, para adentro. Y yo dijo, aquí tiene que haber algún ángel. Y entro, y como todo cristiano curioso, cuando entro a una casa, entra saludando con la vista. Con la vista recorre a todo mundo. Y yo con la vista, hermano, empecé a ver todo aquel lugar, recorrerlo rápidamente, a ver. Pero, ¿sabe? Y yo dije, el Señor me trajo aquí a ver puros libros. Era como especie de una biblioteca de mega lujo. Había muchísimos libros bien acomodados en sus libreros. Y yo dije, pero el Señor me trajo para aquí. Yo no quiero ver libros. Yo quiero ver a los ángeles. El Señor me dice, siéntate. ¿Por qué menester que entregue el mensaje para mi pueblo? Había un escritorio, hermano, bien bonito, por cierto. Y había una silla, había dos sillas. Una silla como la del maestro. Usted sabe, los maestros tienen su escritorio. Una, y la silla donde se sentaba el maestro, había una silla muy bonita, hermano. Grande, alta, condecorada su espaldar con piedras preciosas de diferentes colores y formas. Y yo dije, wow, qué bonitos colores. A mí me llamaba mucho la atención los colores. ¿Sabe por qué? Porque son colores que realmente no existen acá. Y yo estaba sorprendido. Cada detalle a mí me sorprendía. Y la otra silla también era bonita. La otra silla que estaba del otro lado del escritorio también era muy bonita, pero no se igualaba con aquella. Y él quería que yo me sentara en aquella silla como si fuera un alumno. Pero ¿sabe qué hice yo? Como muchas veces nosotros somos tan desobedientes, hay cristianos tan rebeldes y desobedientes que le dicen una cosa, le dicen a esto y a de cuenta que le dijeron, ve a hacer aquello otro. Yo agarré y me fui a los libreros y empecé a leer el título, el encabezado de cada libro. Iba yo así recorriendo los libros, leyéndolo, y veo uno que llamó mi atención lo que decía. Y como todo cristiano desobediente y malformado, maleducado, agarré el libro sin pedir permiso y lo saqué y lo empecé a hollar, decimos nosotros. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que aquel libro era una Biblia. Aquel libro decía lo mismo que dice nuestra Biblia, en el mismo orden. La única diferencia de aquel libro y este es que cada letra de ese libro es como una lámpara, tiene luz propia cada letra. Es como si fuera de metal y alumbra cada letra. Y cada letra tiene un color diferente de otra. Se difiere entre una de otra, formando palabras de colores de una manera impresionante, hermanos. Yo me quedé con la boca abierta y dije, wow, nunca había visto algo semejante. Y yo estaba sorprendido. Aquí el personaje me dice, deja eso en su lugar y ven acá, porque es menester que entregue el mensaje para mi pueblo. Yo agarro y yo dije, pues ya estaba convencido que era una Biblia. Bueno, ya lo leí, lo cerré y fui a ponerlo en su lugar nuevamente. Pero al ponerlo en su lugar, había otro libro a su lado que me llamó la atención y lo saqué. Y lo abrí también. Pero para mi sorpresa, este segundo libro aparentaba ser grueso, pero nada más tenía una hoja. Una hoja como si fuera un cuadernillo de dibujo. Y por la parte central tenía una escritura. Y allí se encierran misterios. Yo entendí, escucha bien, allá arriba yo entendí que esa escritura, yo la entendí claramente, que eran nombres de personas. Y que eran nombres específicamente de mujeres. Y yo dije, wow, estos nombres tan hermosos, allá no existen, yo me los voy a llevar.
Los voy a guardar, me los voy a llevar, porque yo sé que allá no existen y todo mundo los va a querer. Y yo pensaba así: el día que yo me case, yo le voy a poner los dos nombres a la primera hija que tenga para conservarlo. Yo sé que todo el mundo los va a querer, pero primero se lo voy a poner a mi hija. Ya estaba pensando en un futuro y ni mujer tenía. Y yo los empecé a memorizar, hermano, porque supuestamente era bueno para memorizar nombre y teléfono y todo ese asunto. Usted sabe, la juventud, que no se memoriza los textos de la Biblia, pero sí se memoriza otras cosas que no tienen que memorizarse. Y yo entonces, hermano, estoy grabando los nombres según, y acá el personaje me habla con autoridad: ven acá, porque es menester que entregue el mensaje para mi pueblo. Y no pierdas tu tiempo, me dice, porque eso es angelical y no puede entrar a una tierra de corrupción. Cuando él me dice, yo dije en mi mente, no le hace, ya los memoricé. Ya los había grabado, hermano, según yo. Ya los había grabado. Y yo venía, me vine hacia donde él estaba, pero yo venía concentrado repitiendo los nombres. Que no se me olviden, que no se me olviden. Y yo repitiendo en mi interior. Y me dice, siéntate. Y yo le digo: Señor, no te preocupes, yo no estoy cansado. Yo no sentía ningún cansancio, y era cierto, yo no estaba cansado. Aquí estoy bien. Él me dice: siéntate. Señor, no hay ningún problema, tú puedes decirme lo que me vas a decir. Así estoy bien. Te dije que te sientes. Me habló con más autoridad. Dije: pues si es así, pues sí me siento. Me senté y sacó un libro, hermano. Nunca voy a olvidar. Sacó un libro y abrió aquel libro tan precioso. Y aquel personaje, aquel anciano, empezó a llorar, y a llorar como nunca en mi vida he visto a un ser humano llorar. Empezó a llorar que sus lágrimas caían como caer agua sobre aquel libro. Y eso a mí me impactó mucho. Y él lloraba y lloraba inconteniblemente, a tal grado que yo no pude soportar. Y yo también empecé a llorar y a hacerle segunda. Y yo le dije: Señor, perdóneme, porque yo creía que él lloraba por mi actitud, por cómo yo me comportaba. Y yo le dije: perdóname, no fue mi intención ofenderte, no era mi intención hacerte sentir mal, perdóname. Él sigue llorando. Y de pronto, entre sollozos, él dice: Sabino, hijo mío, quiero que escuches bien lo que hoy vas a escuchar, porque así lo hablarás a mi pueblo sin quitarle y sin ponerle. Me dice: Sabino, hijo mío, escucha bien, porque esto hablarás a mi pueblo. Yo estaba sorprendido yo no entendía por qué él lloraba. Él nunca dejó de llorar. Todo el mensaje que yo recibí, él lo habló llorando. Y me dice: Sabino, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Yo no entendía por qué decía eso, pero yo estaba atento para memorizar, para grabar lo que aquel personaje hablaba, porque estaba comprometido a repetirlo tal como él me lo estaba entregando. Y recuerdo que cuando, después de que dijo esas palabras, yo estoy atento memorizando. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Me dice: Sabino, hijo mío, quiero que vayas a la tierra y le digas a mi pueblo, le digas a mi iglesia, que hoy en día hay muchos concilios y hay muchas religiones, y que todos hablan de Dios y todos hablan de salvación, y que todos dicen que un día estarán en este lugar. Pero quiero que vayas a la tierra y le digas a mi pueblo que a este lugar no viene ningún religioso. A este lugar no viene nadie que dice: yo soy cristiano. A este lugar no viene nadie que trae una Biblia debajo de su brazo. Dile que a este lugar vienen los lavados con la sangre del Cordero, los que no han hecho lo malo delante de mi Padre, los que han guardado su palabra con temor y reverencia.
Ves y dile a mi pueblo que yo voy en breve tiempo. Pero yo no voy por el que dice yo soy cristiano. Diles que yo no voy por ningún concilio, porque los concilios vinieron a hacer división dentro de mi pueblo. Diles que yo voy por un solo pueblo que fue comprado con sangre en el madero hace más de 2000 años. Dile a mi pueblo que yo voy muy pronto, que yo voy en breve. Pero Sabino, hijo mío, ves y diles que no vacilen. Ves y diles que no pierdan su tiempo. Ves y diles, aleluya, que qué están haciendo. Mi pueblo no es mi pueblo de antes. Mi pueblo ha cambiado. Mi pueblo es indiferente. Mi pueblo me ha traicionado y me está pagando de una manera que yo no merezco. Yo no entendía por qué merecía esa palabra. Y me dice Sabino, ¿por qué mi pueblo me traiciona? ¿Por qué mi pueblo me paga con esta moneda? Si lo único que he hecho es procurar su bien, si lo único que he hecho es procurar su salvación, ¿por qué me pagan de esta manera? Dicen ser mi pueblo, dicen ser mis hijos, y viven como quieren y hacen lo que se les da la gana a ellos. Caminan en sus propios caminos. Son sabios en su propia opinión y en su propia sabiduría. Se han hecho sabios, pero dicen que son mi pueblo. Dicen que son mi pueblo, pero no viven mi palabra. Viven como ellos quieren y como bien les parece. Yo no entendía, pero yo comprendía algo: que él estaba como molesto, que estaba como enojado. Yo no comprendía esas palabras. Él me dice, Sabino, hijo mío, ¿verdad que tú no sabes que es una doctrina de demonios? Yo pensé, la mente, el pensamiento es rápido, usted sabe. ¿Saben qué pensé yo? En satanismo, ocultismo. Él me dice, ¿verdad que tú no sabes que es una doctrina de demonios? Pero pues, siendo sincero, le tuve que responder. No tengo una idea. O sea, no tengo una seguridad de qué es eso. Me dice, te voy a decir que es una doctrina de demonios. Pero te voy a decir cuál es la que está dentro de mi pueblo y que ya destruyó a millones de personas en el mundo entero. Y me dice, escucha bien, así hablarás a mi pueblo sin quitarle y sin ponerle. Le dirás a mi pueblo que este mensaje es exclusivamente para todo aquel que dice yo soy cristiano. Es exclusivamente para aquel que ya bajó las aguas y que hizo un compromiso conmigo. Dile que para ellos es este mensaje. Ves y diles que toda mujer que se corta el pelo, toda mujer que usa pintura, arete, pantalones, faldas cortas, dile que eso es abominación delante de mi presencia. Toda mujer que no usa el velo, dile que es abominable delante de mi presencia. Ves y diles que yo no te envío a condenar a nadie, que ellos se condenan solo con sus obras. Ves y diles, hijo mío, que han corrompido mi palabra y han pervertido la gracia de la salvación. Ves y diles que yo soy santo. Dile a mi pueblo ser santo, porque yo soy santo. Dile a mi pueblo que sin santidad nadie verá al Señor. Dile a mi pueblo santificado en cuerpo, alma y espíritu. ¿Sabes, Sabino, hijo mío? Esta doctrina de demonios tiene un nombre en la tierra
y su nombre es Evangelio Moderno. Promueve el libertinaje y facilidades para entrar al cielo. Pero diles que para el cielo no va a entrar cualquier persona. Dile que para el cielo no viene ningún religioso, no viene ninguno que se cree ser santo. Dile que para el cielo vienen los lavados con la sangre del Cordero, que los que no han manchado su vestidura con la inmundicia de este mundo. Dile que para el cielo viene un pueblo limpio, sin mancha y sin arruga, que ha mantenido la santidad de Dios sobre su vida. Me dice: hijo mío, vas a ir y le vas a decir a mi pueblo ser santo porque yo soy santo. Y sabes, si algo marcó mi vida es que él repetía estas palabras tantas veces. Y ahora, en aquel entonces yo no conocía la Biblia, pero ahora entiendo, en Antiguo y Nuevo Testamento, en toda la Biblia, Dios siempre recalca la santidad porque él es santo. Y Dios dice que sin santidad nadie le verá. Así lo engaña a usted su pastor y le diga y no le hable de santidad, su pastor con usted va a arder en el infierno. Es la realidad de la Escritura, de la palabra y del Evangelio apostólico. Esa es la verdad del Evangelio de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no vine aquí para entretener a nadie. Yo no vine aquí para que usted me apruebe. Yo no vine aquí para que a usted le caiga bien. Si a usted le cae bien o mal, ese no es mi problema. Yo vine a hablar lo que Cristo me envió a hablarle a la iglesia. Es tiempo de que la iglesia entienda que no es tiempo de dormir, no es tiempo de vacilar, no es tiempo de entretenimiento, no es tiempo de estar perdiendo el tiempo entretenido en una iglesia. Bendito sea el Señor. Es tiempo de redimir bien el tiempo, porque los días son malos. Me dice: hijo mío, vas a ir y le vas a decir a mi pueblo que hoy en día hay muchos dentro de las iglesias que dicen ser cristianos, dicen que son cristianos, pero están envidiándose los unos con los otros. Hay muchos dentro de las congregaciones que no se llevan con su hermano, están enemistados, no se pueden saludar ni ver, están odiándose los unos a los otros. Pero dicen que son cristianos. Dicen que un día estarán conmigo. Ves y diles que están equivocados. Ves y diles que pierden su tiempo. Decidile que a este lugar no viene ninguna cosa inmunda, que a este lugar entrará un pueblo lavado con la sangre del Cordero de Dios inmolado en el Calvario. Dile que a este lugar vendrán solamente los que hacen la voluntad de mi Padre en la tierra. Ves y diles que hoy en día hay muchos dentro de las congregaciones que viven como quieren, caminan como quieren, se conducen como quieren y dicen que son cristianos, dicen que estarán conmigo, dicen ellos que vienen al cielo. Diles que están equivocados, diles que están tan equivocados que un día lamentarán por el resto de la eternidad. Ves y dile a mi pueblo que no pierda su tiempo, que cada tiempo, minuto y segundo lo aproveche, porque tú eres testigo de lo que allá abajo piden un segundo de vida para volver y a reconciliarse y enderezar sus pasos, cuando ellos han tenido semanas, meses y años y han estado pisoteando el sacrificio en el Calvario. Ves y diles que valoren el sacrificio que se hizo por ellos en el Calvario hace más de 2000 años. Ves y diles que dejen de pisotear mi palabra, porque hoy en día hay muchos dentro de las congregaciones diciendo: yo soy cristiano, diciendo: yo soy cristiano, porque predican, porque profetizan, porque hablan lenguas, porque tienen dones. Pero muchos están escondiendo su pecado detrás de un ministerio. Están escondiendo su pecado detrás de un púlpito o detrás de una banca.
Están escondiendo su doble vida, su doble personalidad detrás de un ministerio, de un don. Diles que los dones nos salvan. Diles que los dones son regalos de Dios, regalos del Espíritu Santo. Dile que los dones no garantizan vida eterna. Dile que los ministerios no garantizan vida eterna. Dile que los que le garantizan la vida eterna es hacer la voluntad de mi Padre en la tierra. Es obedecer la palabra con temor y temblor todos los días de su vida hasta que la muerte le visite. Diles que no se equivoquen. Diles que los dones nos salvan. Hay gente que tiene don. Me dice, dentro de las congregaciones. Pero sabes, hijo mío, esa gente solamente son puentes para que otros pasen a la vida. Pero ellos se perderán. ¿Y de qué le sirve al hombre si granjeare el mundo entero y perdiere su alma? No sea un puente para que otros lleguen a la vida y tú seas condenado por toda la eternidad. Muchos se preguntarán por qué Sabino Barriento predica de esta manera. Porque yo no quiero volver al lugar de donde un día fui rescatado. A mí no me interesa ganar almas, los hermanos. A mí la fiebre que yo tengo no solamente es ganar almas, es asegurar mi salvación en el reino de los cielos. Hay gente que perdió la visión. Está tan entretenido ganando almas que él está perdido en su familia. No puede ser posible. Primero mi salvación para poder ayudar a otros. Hay gente que cree que ya está salva porque ha ganado mucha alma y no sabe el pobre que va a ser vomitado de la presencia de Dios en aquel día. Él me dice en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos la mano sobre los enfermos y sanaron. Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, los conozco. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que el ministerio les iba a garantizar la vida. Ellos pensaron que los dones les garantizaría la vida. Pero ¿cómo vivieron? ¿Cómo se conducieron? ¿Cuáles fueron sus frutos en la tierra? Iglesia, tenga cuidado. Hoy hay una gran discrepancia y una gran distorsión en el evangelio bíblico. Bendito sea el Señor para siempre. Para muchas congregaciones del evangelio moderno no interesa hoy los frutos. Hoy no interesan los frutos. Hoy se deslumbran por dones y ministerio. Aleluya, cuando lo más vital de la iglesia es el fruto del Espíritu. La iglesia primitiva no tenía tal vez los talentos que hoy tenemos. La iglesia primitiva no tenía la elocuencia que hoy tenemos. No tenía los ministerios tan de renombre que hoy tenemos. Pero la iglesia primitiva tenía frutos. La iglesia cuando oraba, el del infierno temblaba. Cuando ellos ponían las manos sobre los endemoniados, eran libertados por el poder de la sangre de Cristo. Mas hoy tenemos, aleluya, solamente un show de farándula. Lo que tenemos, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, es un escenario, bendito sea el Señor, de una pantomima. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Pero la iglesia tiene que volver al principio. Tiene que volver a la palabra. Tiene que volver al evangelio escritural. Tiene que volver al evangelio bíblico. Tiene que volver al evangelio de Cristo. Me dice Sabino, hijo mío, hoy en día hay muchos predicando mi palabra por el mundo. Y a la verdad muchos predican hoy por dinero, otros por fama, otros por envidia y otros por competencia. Ve y dile a estos sinvergüenzas que si no se arrepienten, su lugar ya está preparado en el lago de fuego. Y dile a mi pueblo que es cierto que hoy en día hay muchos pastores inútiles, asalariados, que se conformaron con el diezmo y las primicias y no le hablan a mi pueblo de santidad. Porque muchos de estos sinvergüenza, me dice,
Tienen grandes templos, grandes iglesias, tienen muchos miembros, y lo primero que piensan en sus malvados corazones es: si yo les hablo la verdad, se van a ir y no va a haber quien diezme, quien ofrende. Me dice Sabino: dile a estos sinvergüenza que si no se arrepiente, en su lugar ya está preparado en el lago de fuego. Diles que hablen la verdad, que hablen la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que hablen de santidad, que hablen de obediencia. Le guste o no le guste al pueblo, se vaya quien se vaya, lo que es de Dios permanece, lo que no es de Dios se desvanece, lo que es de Dios permanece para siempre. Bendita es la gloria de Dios para siempre. Pero hoy los ministros tienen miedo a hablar la verdad. ¿Por qué será? ¿Será que tienen miedo a hablar la verdad, o que tienen miedo que su billetera se vea afectada? ¿Tienen miedo que ya no haya ofrendadores, que ya no haya diezmos? Pero como le dijo Pedro a Simón el mago: perezcas tú y tu dinero, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Esto no es cuestión de dinero, esto se trata de algo serio, de vida o muerte. Se trata de la salvación, de la vida eterna o de la condenación eterna. Esto no es un basileo, iglesia, como muchos religiosos lo tienen. Esto es algo serio. Pero lamentablemente el ser humano no toma con seriedad lo que realmente es serio y tiene que afrontar las consecuencias. Me dice: hijo mío, ¿sabes? Entre todos estos que predican, hay un grupo muy pequeño de quienes predican por amor a mi nombre y a mi palabra. Dice: y aunque es pequeño ese número, dice, a ellos yo los conozco, sé quiénes son y ellos me conocen a mí. Ves y diles que un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá. Diles que tengan paciencia, diles que tengan paciencia, que yo conozco su aflicción, que yo he visto sus lágrimas, que yo sé lo que han sufrido para mantenerse, yo sé lo que han sufrido para seguir adelante. Pero diles: un poquito de tiempo más y el que ha de venir vendrá, y bendito sea el Señor, y no tardará. Bendita es la gloria de Dios para siempre. Me dice Sabino: hijo mío, ¿sabe una cosa? Hoy en día hay muchos ministerios fracasados en la basura. ¿Sabe por qué? Porque predicaron ante multitudes, hicieron el llamado y nadie se convirtió. ¿Y sabe una cosa? Se les hizo fácil tirar el ministerio a la basura. Ve y diles que yo no los he enviado a convertir a nadie. Los he enviado a hablar mi palabra, y el que convence al hombre de pecado es mi Espíritu Santo. Pero ellos han querido hacer la obra que le concierne a mi Espíritu Santo. Diles que su trabajo es hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y ellos libran su responsabilidad. Que prediquen el Evangelio, que insten a tiempo y fuera de tiempo, que no se detengan, pero que la obra la hace el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Me dice Sabino: hijo mío, esto vas a hablar a mi pueblo. Cuando yo estuve en esa parte, hermano, yo sentía, como le decimos nosotros, que un nudo se me hacía en mi garganta. Y yo dije: yo lo siento mucho, pero yo no puedo hablar eso. Es una locura, es una locura. Para mí eso era una locura, yo no voy a hablar eso. ¿Quién me va a creer semejante cosa? Si yo mirando mi condición, como yo estaba, ¿quién me va a creer? Yo le decía: no, es una locura. Y yo interrumpí y me levanté: Señor, perdóname, lo siento mucho, perdóname, tú sabes, me conoces, tú sabes todas las cosas, yo no puedo hablar eso, nadie me va a creer, van a decir que estoy loco, que lo inventé, yo no puedo hablar eso, tú me conoces, mírame. Él me dice: ¿no lo vas a hablar?
Le digo, no, Señor. Tú sabes que no es que no quiera. No puedo. No me sentía en las condiciones como para hablar semejante mensaje. Él me dice, muy bien, Sabino. Si no lo vas a hablar, solamente quiero recordarte que si tú no hablas este mensaje, te vas a arrepentir de haber nacido y vas a desear nunca haber visto la luz del día, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque tú vas a la tierra no porque seas bonito, porque valgas mucho. Tú vas a la tierra por amor a mi pueblo. Tú vas a la tierra porque has de entregar este mensaje. Y yo no te estoy enviando a hacer creer a nadie. Te estoy enviando a hablarlo. Escuchen o no escuchen, crean o no crean. Tú libras tu responsabilidad. Yo lloraba y le decía, Señor, pero es que yo no puedo hablar eso. Él me dice, si no lo hablas, ya sabes. Pero cuando él dijo esa palabra, yo me sentí como si me hubieran puesto una pistola en la cabeza. Y como que no me dejaba opción. Y dije, Señor, pero ayúdame, yo no puedo hablar semejante cosa. Él me dice, Sabino, hijo mío, hoy yo hago un pacto contigo. Y yo me comprometo, ir donde tú vayas, yo iré. Donde tú te encuentres, allí estaré. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Tus amigos serán mis amigos y tus enemigos serán mis enemigos. Siempre y cuando, Sabino, si tú vives mi palabra, la guardas, la pones por obra y hablas este mensaje tal y como yo te lo estoy entregando a mi pueblo, yo me comprometo contigo que yo te voy a bendecir, que yo te voy a honrar, yo te voy a llevar a las naciones, yo voy a abrir puertas donde no hay, yo voy a hacer todo, porque yo no soy hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirme. Aquellas palabras, entre otras cosas, me dieron valor, ánimo. Y dije, si es así, pues sí. Pero él me vuelve a reiterar, pero me dice, quiero que sepas que esta promesa, este pacto que yo hago hoy contigo, se cumplirá siempre y cuando, si tú vives mi palabra, la guardas, eres hacedor de ella y después de guardar y vivir mi palabra, la predicas, la enseñas a mi pueblo, la hablas tal y como la has recibido. O sea, Dios me condicionó. Escucha bien una cosa, iglesia. Dios sí puede condicionarnos a nosotros, pero nosotros no podemos condicionar a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hoy hay muchos charlatanes, predicadores queriendo condicionar a Dios. ¿Usted quién es o quién se cree? Muchas sabandijas del día de hoy quieren condicionar a Dios. A Dios no se le condiciona, a Dios se le obedece solamente, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, digno de suprema alabanza y de suprema adoración. ¿Por qué cree que me esmero cada día por obedecer las palabras de Dios? Porque yo sé que si no lo obedezco, hay gente que se jacta de que tiene promesa. ¿De qué sirve que tenga promesa? Si no obedeces a Dios, no tienes nada. Las promesas no actúan solamente así porque seas muy bonito. Las promesas se activan cuando tu obediencia y lealtad, tu sumisión es fiel a Cristo. Sí, hay promesas, pero las promesas no son para cualquier guachihuachi. Las promesas son para los fieles. Las promesas son para los justos de la tierra. No lo digo yo, usted puede leer todo el Nuevo Testamento. ¿Para quiénes son las promesas? ¿Para los rebeldes? ¿Para los desobedientes? ¿Para los chuletones? ¿Para los guachihuachi? ¿Para quién es la promesa? Es para los temerosos y obedientes. Para los fieles que obedece la palabra, no para los infieles. Pero el problema que tenemos hoy, que todo mundo quiere las promesas y las reclama. Hay gente que aparece, con todo respeto, pastores, si hay pastores aquí y pastoras, hay gente que viene calamea a la iglesia y se la vive y viene nada más a reclamar promesas.
Otros son de la familia Domínguez, de la familia Cadocho. Cada 8 días aparecen en el templo. Otros aparecen cada 15 días. Y hay otros que aparecen como el cometa, dicen allá en mi tierra. El cometa aparece cada ciertos años. Y si no lo viste en ese año, si no te pusiste alerta y no lo viste, ya no lo vas a ver. ¿Quién se va hasta cuándo? Y hay cristianos así que aparecen como el cometa y el pastor se ilusiona, se alegra. Qué bueno que he visto el hermano. Ya empezó a perseverar. Y al otro día brilla por su ausencia. Estaba emocionado. Esa es la clase de evangelio que hoy se ha tirado en América y el mundo. Es la clase de evangelio comercial que muchos están digiriendo. Es la clase de evangelio que le gusta a la humanidad de hoy en día, porque no buscan la salvación, buscan un confort, buscan un lugar de entretenimiento. Lo que buscan es donde los tengan entretenidos. Pero cuando le dicen su verdad en su cara, se van enojados con la cara de limón para su casa. Y ese pastor habla muy duro. No, el pastor no habla muy duro. Es que usted es muy desobediente. Es que usted es un sinvergüenza que le gusta pecar deliberadamente. Mucha gente dice que el pastor habla duro. No es que hable duro, es que la palabra es dura. Pedro dijo a Jesús, Pedro mismo le dijo: Maestro, dura es tu palabra, ¿quién podrá vivirla? ¿Sabe qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Alguien sabe? ¿Qué le respondió Jesús a Pedro? Ay, sí, Pedro, tienes razón. Voy a suavizar más el mensaje, como muchos charlatanes hacen hoy. Voy a cambiar, ya no voy a meterme mucho con el pecado. Voy a hablar ahí, like, un mensaje like. No, Jesús le dijo: Pedro, ¿te quieres ir? Vete. Hay muchas puertas, ni puerta había. Puedes agarrar por donde quieras. Ese es el problema, que la gente hoy quiere manipular a los ministros. Y ministros también que se dejan manipular, guachihuachi. Que se dejan, porque hay miembros que dicen: yo me voy a ir a la iglesia, pues vete. Nadie te está deteniendo. Te puedes ir a donde tú quieras. No se trata de la iglesia, se trata del evangelio de Cristo. Se trata de la palabra. Nosotros como ministros estamos comprometidos a hacer a que ustedes respeten la palabra de Dios, la guarden con temor y temblor. Estamos comprometidos no con ustedes. Mi compromiso no es con ustedes. Mi compromiso es con Cristo. Porque un día voy a rendir cuentas. ¿Y qué cuenta le voy a dar? Así dejé que fulano hiciera lo que quisiera porque era mi familia, porque eso se está viendo hoy. Ah, lo dejé, es que era mi hijo. ¿Cómo cree? Eso se está viendo hoy. Aquí no hay parentesco, aquí no hay esposa, hijo, ni papá, ni mamá. Aquí todos parejos van a entrar en la balanza de Dios. Yo le he dicho a mi esposa, tengo mis hijos, le he dicho a mi esposa: aquí acuérdate que una cosa es que sea mi esposa, pero otra cosa es que yo sea mudo. Yo tengo boca y hablo, tengo ojos y veo. Y si veo algo que está incorrecto, no te asustes cuando te dé una exhortación en el amor de Cristo. Si no le gusta que lo, si a usted no le gusta que le exhorten, entonces enderécese. Si no le gusta que le hablen palabras de exhortación, entonces camine en integridad. No habría necesidad que lo exhortaran si usted no caminara torcido, ¿o sí? ¿Verdad que no, pastor? Si caminaran recto, no había necesidad de exhortarlo. Pero como no quieren enderezarse, entonces tiene que aplicarse la palabra de la corrección para que entiendan cuál es la voluntad y el propósito de Dios. ¿Sabe? Yo tenía una confusión, como humano reconozco ante Dios, con el diezmo, como muchos guachihuachi lo siguen teniendo. Yo creía en mi mente humana que el diezmo no existía, ni se debería de dar. Pero para mi sorpresa, el Señor me dijo que el diezmo sigue vigente y que yo tendría que darlo. Y yo le puse pero, y ¿cómo es el ser humano cuando es embustero? Y yo decía: Señor, pero pongamos un ejemplo. Que mi pastor no ame las ovejas, viva a su manera, haga esto y aquello, no cumpla con su responsabilidad como pastor, Señor, y yo le tengo que dar el diezmo.
Si Él no hace nada, si Él ni me visita, ni nada, ni me ayuda, ni para bien, ni para mal, Él me deja. Haz de cuenta que no tengo pastor. Yo tengo que dar el diezmo. Yo tenía esa duda. Yo soy muy preguntón, tal vez como Pedro. Y Él me dice: sí, tienes que dar el diezmo, porque el diezmo no es para el pastor. Tú nunca te atrevas a dar el diezmo para el pastor. Se le da al pastor, pero el diezmo no es para el pastor. El diezmo tú lo das como para el Señor. ¿Es así o no es así? Pero cuando tú das para el pastor, vas sintiendo, porque eres tacaño y codo. Va pensando, y yo, es mucho. Hay gente que cuando es poquito, vienen y le dan 10 pesos al pastor. Y cuando hay mucho, ya como que esconden, como el de la secreta. Esconden el billete. Es mucho para el pastor. El pastor tiene una casa bonita, de 2 pisos. Tiene un carro de lujo. ¿A usted qué le interesa eso? Yo aprendí a dar mis diezmos desde que vine a Cristo. Haga mi pastor lo que haga con ellos, Él un día va a rendir cuentas. Porque todos vamos a rendir cuentas. A mí me han dicho que hay pastores que están haciendo así, y yo no dudo que no sea así. Yo no digo que no, tampoco justifico lo incorrecto y lo malo, no. Pero Él un día va a rendir cuentas. Va a estar delante de Dios, y en aquel día va a tragar delgadito, dicen por allá, porque se va a llevar una sorpresa. Así, hermano, y yo salí de esa duda y no me arrepiento. Yo siempre lo primero que saco es lo del Señor. Y no soy rico, no soy multimillonario, pero nunca ha faltado pan en mi casa. He tenido la abundancia de Dios, he tenido el respaldo de Dios en todos los aspectos. Y yo le he dicho a la iglesia: yo como sin dinero, viajo sin dinero, me visto sin dinero. Aleluya, bendito sea el Señor, me canso sin dinero. Y ellos se preguntan: ¿cómo es esto? Porque yo entendí que es mejor dar que recibir. Pablo dice: es mejor dar que recibir. Pero para la era moderna, es mejor recibir que dar. ¿A quién le gusta recibir? ¿Y a quién le gusta dar? Hay gente que dice: es que yo no tengo ese don. Eso no es un don. El dar es un deber de todo creyente. ¿Sí o no, ministros? Es un deber de todo creyente. Dar para la obra del Señor. Ofrendar es un deber del creyente. Diezmar es un deber del creyente. Impulsar la obra del Señor es un deber. No es si quiero, es que debo de hacerlo. Porque estoy diciendo que amo a Cristo. Si amas a Cristo, tienes que amar su obra. Tienes que anhelar que su obra siga adelante, que siga avanzando, se siga predicando. Que así como tú estabas perdido y Cristo te trajo del fango de la inmundicia, así Cristo siga alcanzando a más gente. Tú no puedes ir a predicar, no te gusta salir a evangelizar, pero puedes contribuir de muchas maneras para que el evangelio siga predicándose. ¿Estamos claros? Yo tenía esa duda y la comparto con ustedes, porque yo sé que hay cristianos llenos de dudas. Yo esa duda tenía, pero hay cristianos que no solamente esa duda, tienen muchas dudas. Y hay cristianos que todo el tiempo viven llenos de dudas. ¿Pero sabe por qué? Porque siempre buscamos escudarnos en nuestros sentimientos humanistas. Pero la palabra de Dios es clara. Me dice el Señor: sabido, hijo mío, escucha bien. Aún con todo lo que has visto y has oído, si tú no vives y guardas mi palabra con temor y temblor delante de mi presencia, no te jactes la boca de decir que tú eres mi hijo y que tú estuviste en este lugar o que vendrás a este lugar. Si tú realmente quieres venir, yo le decía al Señor, ¿sabe por qué? Porque después de todo, hermano, yo le pregunto: si usted fuera al cielo, ¿usted querría regresar? Ese es el problema de los que han ido al cielo, o al menos los que realmente han ido al cielo. ¿Usted cree que yo quería regresar? Es obvio que no, yo ya no quería volver nunca jamás para acá. Yo quería quedarme allá. Le digo: Señor,
no habrá otro, un ángel que tú envíes y déjame a mí aquí. Y me dice: no, porque yo te escogí para enviarte. Tú vas por amor a mi pueblo. Y yo le rogaba: por favor, déjame aquí, Señor. Tú conoces. Y uno es tan ignorante, ma. Yo empecé a contarle toda mi vida: Señor, tú sabes lo que yo he pasado, lo que he vivido. Yo ya no quiero volver a la tierra. Y él me dice: sí, lo sé bien, yo sé bien todo. Pero no. ¿Sabe por qué? Porque yo he dicho en mi palabra que a este lugar no entrará ninguna cosa sucia o que ha hecho abominación en mi presencia. Recuerda en qué condiciones tú viniste aquí. Yo me sentí tan mal y dije: Señor, pero por favor, yo no quiero. Me dice: si realmente quieres volver aquí, vive mi palabra, guárdala, ponla por obra, predícala, háblala tal y como la has recibido. Aunque te llamen cristiano antiguado, aunque te llamen religioso fanático, te llamen como quiera llamarte, tú habla la palabra de Dios. Porque hoy en día mi pueblo ha blasfemado mi nombre y ha blasfemado mi palabra. Me dice: han blasfemado mi nombre y mi palabra. ¿Y sabe cómo le dicen a mi palabra? Evangelio antiguado. ¿Usted no ha escuchado ese nombre, pastor? Evangelio antiguado. Porque las sabandijas tienen otro evangelio moderno, nuevo, que han formulado en su mente corrupta. Bendito sea el Señor. Pero no es el evangelio de la Biblia. Y yo le confronto en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas que si un ángel descendiera del cielo con un evangelio distinto a este que está plasmado en esta palabra, sea anatema. La palabra anatema significa maldito sea. Bendito sea el nombre de el Señor para siempre. Usted no puede comerse cualquier tontería que oiga. Usted tiene que llevarla a la luz de la escritura, a la luz de la palabra, y tiene que compaginar con ella. Yo no sabía, escucha bien, cuando yo tuve esta experiencia estaba perdido, no conocía Biblia, pero cuando vino a los pies de Cristo, aleluya, me quedé aún más sin palabra, porque todo lo que yo oí está plasmado en esta palabra. Las primeras frases que él empezó hablando, amados hermanos, antes de entregarme el mensaje fue esta, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos, la cual está en Efesios capítulo 5 versículo 14. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Acaso Dios se equivoca? ¿Acaso Dios erra? No, nunca. Dios es veraz, Dios es verdadero, es fiel e infalible, es su palabra para siempre. La gente no entiende por qué Sabino Barrientos cambió. Él lo cambió, lo cambiaron, porque tuvo un encuentro con Cristo. Recalco, hay gente que dice que tuvo un encuentro con Cristo, pero si no me lo dice, no me doy cuenta. Cuando usted tiene un encuentro con Cristo, no necesita publicarlo en Facebook. Aleluya, el Espíritu da testimonio, sus frutos se ven. Aleluya, bendito sea el Señor. Y se conoce que usted tuvo encuentro con Cristo, porque usted no vuelve a ser el mismo de antes, nunca más. Usted nace de nuevo, es transformado por la gracia regeneradora de Cristo Jesús. Ese es el evangelio que yo les presento aquí. El que lo que, como dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor. Lo que recibí del Señor es lo que he venido a compartir. Sé que hay muchas discrepancias entre teologías y por acá y por allá, pero para mí eso sale sobrando. A mí me basta con lo que Dios dice en su palabra, con lo que Dios me enseña en su palabra, que es verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque yo no quería regresar, tenía que regresar. ¿Y sabe por qué regresé? Por ustedes. Sí, regresé por ustedes. Porque Dios me envió por amor a su pueblo. Él me dice: diles que no eres el primero ni el último, pero que tú vas a la tierra en prueba de mi amor por ellos. Porque Satanás, que Dios lo reprenda,
ha hecho todo lo posible por destruir la obra que yo un día hice en mi pueblo. Pero yo también diles que estoy haciendo todo lo posible para que ellos no se pierdan. Pero diles que valoren mi palabra. Que la valoren. Y diles que no jueguen al ser cristiano. Que sean cristianos de veras. Me dice: es tiempo de que regreses, Sabino, a la tierra. Yo me sentí muy triste cuando él dijo estas palabras. Yo no quería volver. Me dice: pero si un día quieres estar aquí, ya sabes lo que tienes que hacer, Sabino. Vivir mi palabra, guardarla, y que no te importe lo que opinen los demás. Ciertamente este camino nos van a llamar, nos van a calificar, nos van a señalar de lo que quiera el diablo hacer. Pero yo sé en quién he creído y sé dónde estoy parado. En la roca inconmovible que se llama Jesucristo. Han trascendido los años. A Dios gracias que esta experiencia le está dando la vuelta al mundo. Millones de personas están viniendo a los pies de Cristo alrededor del mundo por la gracia y la misericordia de Dios. Esa experiencia no solamente cambió mi vida, sigue cambiando la de millones de personas. Tenemos el testimonio de gente drogadicta de Cali, Colombia, de Bogotá, de países altamente practicantes de la hermano, y negociantes de droga. Tenemos el testimonio de gente que, viendo el testimonio en la internet, fue tocada por el Espíritu de Dios, y algunos de ellos hoy son pastores, otros evangelistas, pues están predicando a Cristo. ¿Eso quién lo hace? Lo hace Dios solamente. Es el Espíritu Santo el que hace la obra, porque Él es libertador de libertadores. Recuerdo, amados hermanos, todo mundo pregunta. Yo sé que hay una pregunta que siempre me han hecho, hermano, y los nombres. ¿Sabe una cosa? Cuando me dice hay que regresar, hay que volver, me toma y me trae nuevamente. Yo pensé que me iba a traer directamente a mi casa, pero no, nuevamente me lleva al infierno. Y yo sentía mucho miedo. Y yo tenía miedo, escucha bien, la mente humana piensa muy diferente a Dios, obviamente, somos creación. Yo tenía mucho miedo de que Dios se arrepintiera y me dejara en el infierno, porque yo me sentía, o sea, tan malo que era. Digo, el Señor vaya a cambiar de opinión, de parecer, me vaya a dejar aquí. Y yo tenía mucho miedo. Me lleva al infierno, hermanos, a donde estaba aquel ser, aquel animal, atado con cadenas. Y me para allí y me suelta. Y yo sentía mucho miedo en aquel momento. Y recuerdo, amados hermanos, que él me dice: Sabino, quiero que repitas estas palabras antes de irte de aquí. Y me hizo repetir estas palabras: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque ya que de donde el gusano nunca muere y donde el fuego es eterno, he sido rescatado por la mano poderosa de Jesucristo de Nazaret. He sido rescatado por la mano de aquel que dio su vida en el Calvario. Bendita es la gloria de Dios para siempre. Santo, santo. Santo es su nombre para siempre, por toda la eternidad. A Él sea la gloria y la honra, la adoración y la alabanza, porque nunca pagaré lo que Él hizo por mí. Nunca podré pagar lo que Él me ha dado, de lo que yo no merezco y no soy digno. Oh, bendita es la gloria de Dios para siempre. Santo es el nombre del Señor. Recuerdo, amados hermanos, que en aquel momento se sobrevino sobre aquel lugar un gran terremoto impresionante. Todo empezó a caer a vuestro alrededor y vino un viento, como un viento muy recio, muy fuerte.
Y aquel viento vino hacia donde yo estaba y me empezó a elevar por el aire, a envolverme y elevarme hacia arriba. Y empecé a salir por aquel túnel por donde había entrado a una velocidad inmensa. Pero ya solo aquel personaje, ya no lo volví a ver. Y vengo hacia arriba, salgo, aparezco en la puerta de mi habitación parado, mirando hacia adentro, perdón, hacia afuera, mirando hacia la calle. Yo estoy perplejo, yo estoy mirando, yo digo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? No podía reconocer dónde estaba. Y yo estoy sorprendido. Y recuerdo que empiezo a dar vuelta para todas partes, quería ver dónde estaba. Cuando me doy cuenta y pude reconocer que estaba en la habitación, solo que estaba en el spring mirando hacia afuera. Yo me doy la vuelta, hermanos, y me acuerdo de los dos nombres. Y yo dije, antes que se me olvide, los voy a anotar. Empiezo a buscar una libreta, andaba buscando libreta y lapicero. Encontré lapicero, pero no encontraba la libreta. Y yo fuerza quería anotarlo en una libreta. Cuando en aquel momento que yo ando buscando la libreta, voy a la recámara y me llevo una sorpresa cuando veo a otra persona idéntica a mí. No había diferencia entre aquel que estaba en la cama y yo. Y yo pegué un grito y dije, Dios mío, y entró un temor tan grande sobre mí. Dije, Dios mío, el Señor se vaya a arrepentir y le dé vida a ese y a mí me devuelva para allá atrás. Y yo daba vuelta y no sabía qué hacer. Y yo lloraba y decía, Dios mío, ayúdame. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay dos? ¿Por qué habemos dos personas iguales? Cuando oí una voz audible que me dijo, Sabino, Dios mío, no temas. Lo que está de pies es tu alma y lo que está en la recámara es tu cuerpo. Entra a tu cuerpo. Yo dije, y yo no esperé que me hablara dos veces. Yo pegué un salto que allá arriba de la cama y yo me subí arriba del cuerpo. Yo no sabía cómo entrar y yo lo movía. Y yo lo único que sabía decir, la sangre de Cristo tiene poder. Y no podía entrar, me desesperaba. Y el Señor me dice, Sabino, acuéstate sobre tu cuerpo. Cuando yo rápidamente me obedecí lo que él me dijo, me acosté, hermano, y mi cuerpo dio un salto tan grande. Yo caí lejos de la cama en el piso de rodillas, gritando como loco, diciéndole, gracias Señor, gracias por la vida. Recuerdo que yo traía arete, lo empecé a tirar al piso, a decirle a Dios, perdóname, perdóname, gracias, gracias por la oportunidad. Nunca él no olvidará aquel momento, aquel día que él me dio la oportunidad. Nunca olvidaré lo que él ha hecho en mi vida, en mi corazón, en mi ser. Ahora vivo eternamente agradecido con él, no tengo cómo pagarle. Y le dije, aquel día le dije, te voy a pagar con mi vida, Señor. Sirviéndote no importa si he de morir, sirviéndote no importa lo que tenga que pasar, lo voy a hacer por lo que tú hiciste por mí. El amor de Dios va más allá de lo que usted y yo nos imaginamos, hermanos. Eso es lo que Dios hizo en mi vida para que comprendiera el plan de la salvación. Es lo que Dios hizo conmigo para que comprendiera que Él es real. ¿Qué tendrás que esperar tú? Yo quiero invitar en esta noche. Yo no sé si habrá alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón. Yo quiero hacer un llamado en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Quiero invitar a alguien que no tenga a Cristo y que diga hoy, yo necesito a Jesús en mi corazón. Ve y dile a mi pueblo que dónde está el amor que profesa y que predica. Porque muchos de ellos, cuando alguien me ha fallado y se ha ido de la iglesia, lo ven con indiferencia y como un perro, como si no valiera nada. Dile que por aquellos que se apartaron y me fallaron, yo también derramé mi sangre en el Calvario. Y que yo les sigo esperando con los brazos abiertos, porque yo les doy una oportunidad de que vuelvan a mí. Decidiles que no hablen de amor, que demuestren el amor con hechos. En esa noche hay fiesta en el reino de los cielos. Hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente.
Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Quiero invitar a estas almas que hoy han decidido abrir la puerta de su corazón a Jesucristo, que repitan esta oración de fe conmigo. Quiero que le digas en esta noche al Señor conmigo de esta manera. Dile: Señor Jesús, en esta noche vengo a ti arrepentido, pidiéndote perdón por todos mis pecados, porque yo reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesús, en esta noche renuncio al mundo, renuncio al pecado y te acepto en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí. Nunca, jamás. Cámbiame, transfórmame, haz de mí una nueva criatura. Dile: gracias, porque hoy tú me has perdonado. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, extiende tu mano, vamos a orar por ellos. Vamos a ponerlos en las manos del Señor. Padre, te damos gloria, te damos honra en esta noche. Gracias por estas preciosas almas, Dios mío, que hoy han venido a ti, Señor. Te pedimos de una manera especial que los tomes en tus santas manos, Señor. Que tú les guardes de todo mal, de todo peligro, Señor. Que tú les cubras con tu preciosa sangre, Dios mío. Y que tú dirijas sus pasos, Señor. Guárdalos de toda obra contraria a tu palabra y voluntad. Guárdalos de todo atentado a través de tu santa y divina palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Los problemas renales desaparecen en el nombre de Jesús. Todo mioma desaparece en el nombre de Jesucristo, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Todo mioma en los ovarios, todo mioma en la matriz, en el nombre de Jesús desaparece, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Todo tumor se va en el nombre de Jesús. Todo cáncer se va en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, porque hay poder en la sangre de Cristo. Allí está Dios operando, allí está Dios tocando, allí está Dios sobre tu vida. Hay una unción poderosa, hay una unción de milagros aquí en esta noche. Hay una unción de milagros. Yo puedo ver, aleluya, bendita es la gloria del Señor, y la mansa aquí alaba Santa Laya, como milagros están siendo operados ahora mismo, como milagros están siendo realizado ahora mismo por el Espíritu Santo de Dios. Iramán Sakima, que está tocando tu vida, está ministrando tu vida en esta noche, en el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, ahí está el Espíritu de Dios sobre tu vida, ahí está sobre tu vida. Se está liendo todo malestar, todos síntomas, toda perturbación de las tinieblas desaparece en el nombre de Jesús. Todo lo que la ciencia ha diagnosticado desaparece en el nombre de Jesús. Todo malestar interno desaparece en el nombre de Jesús. Todo problema externo desaparece en el nombre de Jesús. Eres libre por el poder de la palabra, porque Cristo llevó sobre sus llagas y la mansa quima vuestras enfermedades, porque por sus llagas hemos sido vosotros sanados. Por su llaga hemos sido sanos.
Bendita es la gloria de Dios para siempre. Hay personas que han buscado por algún tiempo, de muchas maneras, la solución a ese problema. Pero en esa noche el Espíritu Santo me dice que Él te sorprende hoy, y que ya no habrá necesidad de buscar a un médico, ya no habrá necesidad de buscar una resolución, porque en esa noche Jesucristo te hace libre. En esa noche Jesús se lleva esa dolencia, ese malestar, esa enfermedad, desaparece de tu cuerpo para gloria de su nombre. Bendito es el nombre del Señor para siempre. Oh, bendita es la gloria de Dios para siempre. Una unción maravillosa que te está tocando en esta noche, una unción poderosa que te está visitando en esta noche y está sanando, está liberando, está haciendo milagros, está llevándose toda obra de las tinieblas, está cancelando todo aquello que estaba perturbando tu salud en el nombre de Jesucristo, por el poder de su palabra. En el nombre de Jesús, ahí donde estás, escucha bien, yo no estoy poniendo mi mano, yo lo sé, pero el Espíritu Santo de Dios está poniendo su mano. El Espíritu Santo de Dios está poniendo su mano sobre ti, y tú te vas libre en esta noche, te vas sano en esta noche, para la gloria de Cristo. Te vas libre de toda dolencia, te vas libre de toda enfermedad, te vas libre de todo malestar, te vas libre de todo problema, en el nombre de Jesucristo. En esta noche recibe por la palabra, recibe por el poder del Espíritu Santo. Se va aquello que te perturbaba, se va aquello que te amedrentaba, aquello, aleluya, que te tenía. Y la mansa quima, alaba santa la yagobiao, desaparece en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Dile gracias, Señor, en esta noche. Dile gracias, oh Dios, por el milagro que has hecho en mí hoy. Dile gracias, Señor, por ese milagro que tú has hecho en mi vida hoy. Gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Testificaré de tu grandeza, anunciaré de tu poder, porque hoy tú me has hecho libre para gloria de tu nombre. Amén y amén. Aleluya. Iglesia del Señor, bríndale una ofrenda de palmas fuerte al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, por lo que Él ha hecho aquí en esta noche. Aleluya. Bendita es la gloria de Dios. Yo sé que Dios ha hecho milagros en esta noche. Cuando una mujer que padecía de flujo de sangre tocó a Jesús por detrás, le tocó el manto, Jesús se dio cuenta y dijo: alguien me ha tocado. ¿Sabe una cosa? Yo sé cuando Dios ha hecho milagros como ministro del Señor. Y sé que Dios aquí ha hecho milagros, y no uno, muchos milagros extraordinarios. Por lo cual, hermanos, cuando tengan la oportunidad, testifíquenlo a alguien que necesite de la bondad de Dios también. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde poderosamente. Váyanse confiando que ya Dios hizo la obra en esa noche. Que Dios me los guarde poderosamente, y que la paz de Dios sea con todos vosotros.